Si vas a ir por la vida y no puedo, no puedo, no puedo, vas a hacer mil cosas que no puedes hacer. Ya, ya estás ahí, ya. Ya estás a un pasito de hacerlo. Ya lo hiciste. Eso es lo más difícil, que llegar hasta ahí. Eso es lo más difícil. Donde estás ahí es lo más difícil. Ya ahí nomás, dale un poquito más de cuerda, alimenta el sistema, aliméntalo, aliméntalo. Una vez que vamos desbloqueando, una vez que vamos haciendo ciertas cosas, al rato nos dan sanos temores. Y hoy tenemos, mañana nos dan. Tienes que saltar para volver a incorporarte y ya cuando pones los pies y ahí descansa un poco tu alma. ¿Cómo te fue? Una experiencia increíble, la verdad. Muy física. A tan solo 50 minutos, el puerto de Veracruz se encuentra un destino muy poco conocido y que combina todo tipo de encantos. Se trata de Playa Villarrica, que forma parte del municipio de Actopan. Esta playa es ideal para los que buscan alejarse de todo o descansar y aquellos que necesitan adrenalina. Montañas, dunas, acantilados e islotes son los principales atractivos de esta zona. Visitar Playa Villarrica también es un viaje hacia el pasado, pues aquí fue el lugar en el que desembarcó Hernán Cortés cuando llegó a México, y aquí mismo mandó hundir sus barcos, pues pensaba que sus soldados podían escapar. Una caminata nos lleva a uno de los sitios más emblemáticos de la playa, Las Quebradas. Ahí vamos a practicar rapel y nos prometen que las vistas al Golfo de México son impresionantes. ¿Qué? Salir. Llegando nos encontramos con Edgar y con Nay. Ellos son los encargados de facilitarnos todo el equipo y darnos las indicaciones para iniciar en el rapel. Hola, mi nombre es Naira. Hoy vamos a hacer una actividad que es rapel aquí en Playa Villarrica. Y ahorita están poniendo todo el equipo listo para empezar a ir a la aventura. We rise like tall buildings as the chemicals that take us high. Nosotros somos Estrella Adventure, estamos aquí en Playa Villarrica. Yo soy Edgar y ella es Naira. Hoy le vamos a dar una sesión de descenso en cuerda o rapel. Como todos los deportes de aventura, tiene su riesgo. El deporte de aventura, mientras más riesgo tiene, más seguro es todavía. ¿Por qué? Porque las medidas de seguridad son mayores. No es lo mismo el bocho, que no traía creo que ni cinturón de seguridad, que un vehículo el que maneja hoy Checo Pérez, que puede desbaratarlo y Checo va a salir ileso, o cualquiera de los choferes, bueno, de cualquiera de los corredores. Es exactamente lo mismo, mientras más riesgo hay en el deporte, es más seguro. Ustedes hoy solamente van a realizar la actividad de descenso. Sigan las instrucciones y la primera vez va a ser la única vez que van a tener el pase de adrenalina fuerte. Después lo van a empezar a disfrutar, ¿vale? Solamente sigan las instrucciones y en razón de eso, disfrútenlo. Háganlo, tranquilos, tranquilos. Es como cuando empezamos a caminar. Párate. Súbete, agárrate y el chiquitillo va ahí y se cae, va para abajo. Aquí no se van a caer, pero van a trastabillar y van a sentir la tensión y van a ir nerviosos, pero ustedes tranquilos, sigan las instrucciones. Si yo les empiezo a alzar la voz fuerte, fuerte, quiere decir que están haciendo las cosas mal. Entonces, alzo la voz fuerte para que pongan atención y recuperen y realicen las cosas bien, ¿vale? Solo van a realizar 4 o 5 cosas, no más. Esto es básico, por eso no se preocupen, ¿vale? Bueno, se siente muy padre el aire ahí cuando vas bajando. Solamente que hay una parte crítica ahí donde pierdes la roca, entonces tienes que saltar para volver a incorporarte.
ya cuando pones los pies, ya ahí descansa un poco tu alma. ¿Estás emocionado? De la primera vez me emocioné, ahorita ya me siento menos nervioso. Mi sobrina está bastante emocionada. Y miedosilla. Nuestra mano derecha siempre deberá ir a medio glúteo. Aquí, siempre aquí. Ni aquí arriba de la cintura, ni acá abajo de la pierna. A medio glúteo. ¿A dónde me llega? Frena con la fricción. Si ustedes van con la mano, solamente con la mano ajustada, van a frenar de una forma. Si ustedes hacen esto con la mano acá atrás, aquí, aquí, a medio glúteo, aquí siempre. Para que haga fricción esto. Ustedes en la medida que vayan viendo, van a ir sintiendo, perdón, en la medida que vayan bajando, van a ir sintiendo cómo van a ir frenando. La primera vez van a ir lento. Aunque sepan hacerlo, la primera vez van a ir lento. La segunda ya van a ir un poquito más sueltos y después hasta brincos van a dar. ¿Vale? Mucha fricción. ¿Ok? ¿Vale? Ya. Recuerda, esa es la que tengo que llevar acá por el atrás. ¿Sí? No carga, ¿eh? Solamente es guía. Esa no carga. Si tú quieres hacer esto, vas a estar 12 segundos. Por dos. We lay awake in bed. ¡Hola, Pedro! As the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night. Uy, cabrón. Oiga, ustedes disculpen estas tomas. Tu seguridad está en tu mano derecha, atrás del cuerpo. Suéltate a la izquierda, levanta la mano. Eso es todo, Claudia. Oigan, ya hice el primer descenso y la neta está súper bueno. O sea, sí necesitas como que mucha fuerza en las manos, en las piernas, en todas partes. Y pues bueno, hubo un momento ahí en el que yo me sentía un poco nervioso porque nos decía nuestro coach que, o sea, yo pensaba que iba demasiado rápido y ya él dijo que íbamos muy lento, entonces ya ahí tomé un poco más de confianza. Como bien nos mencionaba Edgar, esta actividad la pueden hacer personas de todas las edades. Y en repetidas ocasiones intentaba darnos confianza de que hay actividades de nuestro día a día que pueden ser más peligrosas. Pero si vas a ir por la vida y no puedo, vas a hacer mil cosas que no puedes. Tú misma te estás bloqueando. ¿Estás segura? Yo no te dejaría, no saliste. Aún así yo entiendo que los nervios y el miedo muchas veces nos puede jugar en contra. Ya le hiciste. Eso es lo más difícil, donde estás ahí es lo más difícil. Ya ahí nomás, dale un poquito más de cuerda, alimenta el sistema, aliméntalo. Dale cuerda, que no va a quedar. Mira, afloja tu manita, nada más ábrelo así tantito. Pero ya no te regreses, ya estás ahí, ya estás a un pasito de hacerlo. Ah. No puedo, en serio no puedo, perdón, no puedo. Es que no puedo. Algo que nos encantó desde un inicio fue saber que podíamos repetir el descenso las veces que quisiéramos. Yo lo hice 4 veces y cada vez iba teniendo más confianza y lo disfrutaba un poco más. Muy bien. Una última vez, una quinta vez y ya. Sin duda es una actividad que les recomiendo hacer. Hola, me llamo Ian, practico rapel desde los 6 años. Nosotros somos parte de SA Adventure, Estancia de Cortés. Es un servicio de deportes de aventura y los invitamos a que practiquen con nosotros. Hacemos servicios de rapel, de,
hacemos servicios de parapente, paddleboard y otros deportes más. ¡Ea, mi cuerda! ¡Listo! ¡Vámonos! Dale, ¡vámonos! A hacer deportes de aventura, el que sea. Veracruz es precursor de los deportes de aventura en Veracruz, México y en el mundo entero. Hay muchas cosas en la vida que nos dan miedo. Estos deportes de riesgo nos generan cierto temor, pero siempre hay situaciones que debemos de ir, dijeron los chavisa, debemos de ir desbloqueando. Una vez que vamos desbloqueando, una vez que vamos haciendo ciertas cosas, al rato nos dan risa los temores que hoy tenemos, mañana nos dan risa. Ya nos dimos un bañito, ya nos cambiamos, estamos tomando ahí agüita, algunas bebidas. Y pues bueno, ahorita Ian, que es el hijo de Edgar, está haciendo ahí unas cosas de comida. Vamos a comer y ya después vamos a seguir con las actividades. Tengo entendido que vamos a hacer paddle. Hay un amigo de mis amigos que tiene como que una lancha. Vamos a ver si nos podemos subir. Pero pues bueno, la verdad está súper bonito el hotel de la estancia de Cortés. Tiene muchísimas actividades, es un hotel que pues bueno, apenas el proyecto lleva algunos años. Ahorita estaba platicando con Edgar y pues bueno, esto va, se viene lo más bueno, la verdad. Y pues bueno, cuando vengan aquí a Playa Villarrica, yo siento que la estancia de Cortés es la mejor opción. Entonces les dejo los datos de contacto por aquí para que vengan y se hospeden con ellos. Nada mejor que después del rapel echarse una refrescadita aquí en la alberquita. La agüita tibia. Vaya. Oigan, vean, estas son las habitaciones. Y ahí hay dos camas. Ahí hay unas colchitas. De este lado está esta, como más nice. Las habitaciones cuentan con clima también. Ahí estoy yo. Desde esta habitación, que es la habitación 31, que está en la parte más alta del hotel, están fantásticas. O sea, se ve toda la parte de Quiahuistlán, se ven las montañas. Digo, ya desde que sales al balcón, ves la hamaca, los asientos, te da una
una tranquilidad. Aquí durmió su primera noche. Aquí justo, aquí en Playa Villarrica, durmió su primera noche. Hernán Cortés, National Geographic y el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, han efectuado trabajos que confirman. Y hay, aquí en Playa Villarrica, aquí en esta población, hay unos vestigios de la primera casa de Hernán Cortés, que desafortunadamente está abandonada. El INAH no ha hecho lo propio por falta de presupuesto, pero está la primera casa de Hernán Cortés está fundada aquí. Entonces, todo indica que sus primeras noches aquí las durmió, por eso nosotros nos llamamos Estancia de Cortés. El centro del hoy país, en ese tiempo territorio, los mexicas estaban sometidos porque ellos se dedicaban a eso precisamente, eso era su función, ser guerreros. Y cobraban impuestos, de eso vivían. Y este pueblo, Totonacapa, era uno de los pueblos sometidos. Y obviamente llega alguien y le dice, oye, te voy a liberar de tu opresor. Pues cualquiera dice, ah, pues vamos. Como fue con todos de aquí, la gente que vivía en Puebla, en Tlaxcala, todas las comunidades indígenas de ese tiempo se unieron. Por eso cuando Hernán Cortés llega a Tenochtitlán, llega con un ejército enorme, digo, ellos eran muy pocos, pero ya con un ejército numeroso derivado de todas las alianzas que había hecho. Nosotros somos forasteros aquí, nosotros llegamos hace 6 años aquí. Hemos tenido la fortuna de que la zona nos recibió, la gente nos recibe, como todo Veracruz, que somos muy, muy afectuosos, somos muy dados a abrir los brazos. Tenemos 6 años aquí, 5 años ya trabajando aquí en la Estancia de Cortés. Y muy, muy a gusto haciendo amigos todos los días. Más tarde nos espera un amigo de mis amigos, Picudo, el pescador más picudo de Villarrica. Él lleva 25 años en este oficio. Nos fuimos en su lancha por la costa a dar un paseo mientras él pescaba. Los tonos en el agua, el atardecer entre nublado y soleado son toda una joya. Filete para carnada para Huachinango. Sacando filete. Ok. Y lo avientan y ahorita van a buscar más. Sí, es un cordel. Lo que está haciendo mi compañero. Ok. ¿Y ustedes piensan que hoy es un día bueno? Yo quiero, sí. Excelente. Acompañar a Picudo fue una excelente idea, ya que nos dio datos bastante interesantes sobre los islotes que hay aquí, la llegada de Cortés y donde ancló sus más de 20 barcos. También nos mostraba a lo lejos las montañas que rodean esta increíble zona, como por ejemplo Quiahuistlán, un asentamiento totonaco. Es una piedra volcánica que aquí de Playa Villarrica, donde Hernán Cortés fue su primera llegada aquí a Villarrica. Aquí se fue a Quiahuistlán, Cerro de Metates y pues... O sea, él llegó a esa piedra. Aquí es su primera llegada. Los barcos lo hundió más allá, más a la orilla. Allá no se hundió, desarmó, desembarcó los barcos. Aquí se ancló y a la orilla desembarcó. Se tocaba más para ir desarmando la madera y todo y perder más a la orilla. Sí. O sea, en esta piedra se ancló. Aquí se ancló los barcos. No era más, era 5 o 6 barcos, eran como 20 o 30 barcos que traía. Uno se regresaron y lo que se quedaron fue lo que desbarató. Que son los que hizo desbarató allá. Allá, a la orilla. Si recuerdan, aquí fue donde hicimos el descenso hace rato, 35 metros de altura, recuerdan.
Desde la lancha pudimos ver las quebradas y donde hicimos el rapel. De verdad no dejaba de sorprenderme lo bonita que estaba la puesta de sol y cómo iban cambiando los tonos en el mar. Me hubiera gustado seguir grabando, lástima que ese día mi cámara murió cuando me metí a nadar. Aún así lo vuelvo a decir, disfruté muchísimo de este día, me quedo con ganas de hacer nuevamente rapel. Les prometo que si son amantes de la adrenalina les va a encantar. Por otra parte, este año les invito a que viajen, no importa si es lejos o cerca, les prometo que siempre hay un destino nuevo por conocer muy cerca de ustedes. La magia de viajar está en no perder la capacidad de sorprenderse y emocionarse. No se queden con la idea de que si un lugar no tiene el título de pueblo mágico, no es digno de visitarlo. Y pues bueno, si te gustó el video, házmelo saber en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte para acompañarme en el próximo video. Hasta luego.